Pareciera que me llama desde el rincón de una nube y por la milonga sube como todos lo oirán. Versos vienen, versos van, por San Vicente y Dolores volvieron los payadores a Pulpería Quilapán. En este mes de febrero, igual que vuelve el obrero a la lucha por su pan. Sueños que vienen y van, traigo un sueño en cada mano, y hoy al lado de un hermano volvemos a esta rutina, igual que las golondrinas que vuelven cada verano. Igual que la golondrina que vuelve cada verano, pareciera que Arellano improvisa con Molina. Toda América Latina está esta noche presente, nadie puede estar ausente del arte del payador, más si vino un payador del pago de San Vicente. Hoy de repente, con profunda sencillez, de Dolores vienen tres y hay uno de San Vicente. Y qué alta emoción se siente compartir esta poesía. Miren qué dicotomía que tienen los payadores, que vienen desde Dolores y cantan con alegría. Como un roble, señores, ¿qué les parece? Dije payador dos veces, dame tocar para el doble, porque es un artista noble, es Santos Vega o el diablo, y con el mismo vocablo de la décima paisana es que ha llegado Susana como ha llegado Pablo. Que además de payador trabaja en un hospital. Esa fuerza espiritual que transmite su virtud, respondiendo la inquietud, porque es un querido hermano y benditas sean las manos del personal de salud. Trabaja junto al doctor y sin ningún desatino, trabajó el mundo marino en la playa con valor. Además es domador completo donde lo hallo, como su canto no callo, porque sabe en sus confines no solo domar delfines, sino que doma caballos. Y la
la querida Susana, que un fuerte abrazo le doy. Quien siembra su abrazo hoy cosecha abrazo mañana. Y desde una edad temprana en otros tiempos adversos dejó sus sueños dispersos con el doble de valor, porque alumbró a un payador y hoy sigue alumbrando versos. Alumbra como una aurora, que el destino la proclama. Por eso el arte la llama la maestra payadora, la que ríe, la que llora, la que con sus alas vuela y al que algún dolor le duela. Maestra por convicción, que escribió en el pizarrón que hay folclore en la escuela. Qué linda amistad, hermana, ese del que hablo. Que sea bienvenido Pablo y bienvenida Susana por esta rueda paisana que se ha acercado a escuchar. Ahora vamos a alentar el canto de ellos que noto. Si canta Emanuel Gaboto y canta David Tocar. Formalmente regresamos a Las Palmeras después de dos meses de ausencia. Aquilipan, epa, Aquilapan, Las Palmeras, vamos para allá. Estamos a dos cuadras, le erré por dos cuadras. Bueno, volvemos a Aquilapan, como decía al principio, ustedes escucharon mal. Sí, el sonido de este, gracias, decía, por acercarse nuevamente, por hacer rueda este canto antiguo, pero que está en vigencia, tantos y tantas personalidades de este querido arte, gente que se ha sumado también, vemos esta noche que gente que viene por primera vez, gente que ha venido, por ejemplo, el caso de Claudio, con distintos amigos, el Colo. Emblemática peña la del Colorado aquí, tantos años, y bueno, también que esté presente por aquí es una alegría. Bueno, allí vemos gente conocida, Tony, ya creo que no sé si se fue de la última, o está sentado ahí todavía de la última carta de Aquilapan. Presencia. Marcelo Feliol, Martín Canullán de Radio Provincia, queridos amigos. Juber Flores, que volvió. Regresó. El oriental siempre gracias. Vuelve. Hoy he vuelto a mi pueblo después de la larga ausencia. César Tapia, querido de los medios, Daniel Spinelli, qué alegría que verte también después de un tiempo. Aquí la familia Méndez. Bueno, no sé, Manuel, que tome la palabra, porque estoy hablando más que Manuel, que esto. Es raro. Es raro. Guarda, Guarda. Bien, bueno, amigos, buenas noches. Me sumo a las palabras de David. Qué alegría que regresara, más allá de Las Palmeras, Quilapan, lo importante que estamos en el barrio de San Telmo, que es donde nació Gabino Ezeiza, que es quien profesionalizó nuestro arte en Argentina. Entre el circo y el teatro criollo, el payador empezó a ser una profesión hace ya 100 años atrás, gracias a este afrodescendiente que vivió por donde están estas calles, por donde muchos de ustedes pasaron hoy. Alegría de encontrar a todos los que mencionó David, que vengan estos dos queridos payadores, Pago de Dolores, y por ahí tenemos gente amiga de Loma de Salomón, que es un paraje rural donde vivió Pablo y donde nació Susana, y que algunos de ustedes como Marcelo conocen, cosa que es muy lindo que los parajes rurales también tengan sus protagonistas en las grandes urbes, como puede ser la capital federal. De allí también, donde iba Livio Méndez, que con sus jóvenes 92 años nos acompaña a noviar, y de allá se conquistó a mi tía abuela y la trajo para la zona sur. Entonces yo en represalia fue que por eso fui a la zona sur, a San Vicente, también a hacer uno a uno, por lo menos. A traer la Macarena para estos lados. Un querido payador, solidario como pocos, se llama Saturno Santana y también es un hermano de nosotros que payaba oriental. Decime
mencionaba a Dani Spinelli, Radio Horacio Guaraní, uno de los emprendimientos mayúsculos en plena pandemia. César Tapia, que los sábados por la noche en Continental engalana la radiofonía argentina, como lo hace Julio Bazán a través de las cámaras de la pantalla a nivel nacional y que siempre nos acompaña. Y hablando de gente amiga, entre tantos otros, cantoras y cantores como Marina Vargas, hoy compartimos una reunión también. Un aplauso para Marina. Sí, justo en ese momento. Compartimos una reunión con el querido Néstor Trolli, que es el pulmón que tenemos nosotros aquí. Una de las cosas interesantes que escuchamos en la librería sobre folclore, que este amigo que nos vino a acompañar hoy también comentaba, y qué lindo que esto se siga propagando por diferentes lares. Y hablando de nuestro país, solidarizándonos con lo que está viviendo Corriente, hacemos un viajecito y nos vamos a Chile, y así como nosotros hicimos acá en Argentina Patria Joven, los chilenos, para no ser menos, hicieron un grupo que se llama Décima Orquesta. Y como nosotros vivimos mucho mejor que a ellos, mandaron a uno en representación de ellos, que está acá, que es Miguel Reyes. Así que, como éramos un poco la contra, hicimos que se separen los Décima Orquesta y trajimos uno para acá. Bienvenido todos, pero tenemos una... Sí, Chile, Uruguay, Argentina, digo, estamos, sí, estamos internacional. Gustavo y Betty, que volvieron con la cámara. Sí, Gustavo y Betty, sí, bien, resaltado. Hablaba respecto de los medios. Gracias. Hablaba del querido Julio Bazán, que lo vemos también por la pantalla a nivel nacional, pero que muchos de ustedes saben y muchos no, que él compone décimas, compone poemas. Y si es tan amable, querido Julio, lo vamos a invitar a que venga este escenario. Yo empecé a venir acá en Quilapan, estábamos en las palmeras, estábamos muy bien, pero acá encontramos un lugar para mí muy acogedor, muy entrañable, entonces se me ocurrió ponerlo en versos. Y dice así: es Quilapan expresión de nuestros cinco sentidos, si por ser fuera sonido, sería el campo hecho canción, pulpería de su condición, si se tornara fragancia, irradiaría a la distancia aroma a la tradición. Es hogar de la emoción, si hubiera nacido tacto, semejaría a su contacto callos de manos de peón. El soñar no cuesta nada, si un sabor constituyera, ningún otro ser pudiera que el de la noble empanada. Si la vista no se manca y fuera coloración, cual patriótico pendón sería celeste y blanco. Los oídos y la nariz, tacto, ojos y paladar, en Quilapan han de hallar el modo de ser feliz. Brinda calidez que asombra, como paisano o fogón, y da amparo y protección, como de lombú la sombra. Criolla desde sus albores, hoy se convierte en baluarte, para que perdure el arte sin fin de los payadores. La escudan con sus afanes, con inspiración y esfuerzo, los apóstoles del verso y del recuerdo guardianes, empuñando decididos la guitarra como lanza, con una bravura mansa la defienden del olvido. Lugar repleto de historia, hoy su ámbito secular de Gabino es nuevo hogar, y eso agiganta su gloria. Mandarina y escupirle la semilla.